Amigos, hoy estamos de fiesta, pues es el día de San Alfonso María Ligorio, primero de agosto, y también nuestro titular de esta iglesia particular. Por eso los invito a que conozcamos un poco más de su vida. San Alfonso nació en Marianela, Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Bautizado con los nombres de Alfonso, María, Antonio, Juan Francisco, Cosme, Damián, Miguel Ángel, Gaspar de Ligorio, fue hijo de José de Ligorio y Ana María Catalina Cavalieri de Ligorio. Fue el primero de siete hermanos en el... Amigos, hoy... Amigos, hoy estamos de fiesta, pues es el día de San Alfonso María Ligorio, primero de agosto, y también nuestro titular de esta iglesia particular. Por eso los invito a que conozcamos un poco más de su vida. San Alfonso nació en Marianela, Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Bautizado con los nombres de Alfonso, María, Antonio, Juan Francisco, Cosme, Damián, Miguel Ángel, Gaspar de Ligorio, fue hijo de José de Ligorio y Ana María Catalina Cavalieri de Ligorio. Fue el primero de siete hermanos en el marco de una familia de la nobleza napolitana. De niño le visitó San Francisco de Jerónimo, quien anunció junto con su bendición: este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. San Alfonso desde su juventud no fue ajeno a la vida religiosa, era piadoso, practicante de su fe, perteneció a varios grupos de oración de su ciudad. Como abogado tuvo varios éxitos, ya que inspiraba confianza en sus defendidos, persuadía medianamente su elocuencia y un marcado desinterés por el dinero. Sin embargo, decidió apartarse de la profesión cuando defendió al doctor Orsini contra el duque de Toscana. Cuando pensaba haber obtenido el triunfo de su cliente, le hicieron firmar una declaración amañada en la cual establecía que se había equivocado. Alfonso se retiró a su casa y se dedicó a rezar y a llorar. Después de un tiempo, asume el camino sacerdotal. Alfonso vivió los primeros años de su sacerdocio con la gente sin techo y la juventud marginada de Nápoles. Fue entonces cuando fundó las llamadas Capillas del Atardecer, organizadas por los propios jóvenes. Se trataba de lugares de oración, de comunidad, de escucha de las Sagradas Escrituras, de actividades sociales y de formación. Al momento de la muerte de Alfonso, el número de capillas activas alcanzó las 72, con más de 10.000 miembros. El 9 de noviembre de 1732, en Scala, Italia, Alfonso fundó la Congregación del Santísimo Redentor,
conocida como Redentoristas, en 1749 fue aprobada por el Papa Benedicto XIV. Su finalidad, el anuncio del Evangelio a los más abandonados. Alfonso María Ligorio fue nombrado obispo de la pequeña diócesis de Santa Águeda de los Godos en 1762 por el Papa. Ese nombramiento le aterró, queriendo renunciar de inmediato a tal honor. Sin embargo, el Papa no le aceptó la renuncia. Allí ejerció su ministerio episcopal entre 1762 y 1775. Fue un innovador en sus esfuerzos por reformar la administración de la diócesis. Sus últimos 12 años serían todavía más difíciles y dolorosos, por los agudos sufrimientos físicos, los tormentos espirituales, los esfuerzos agotadores por ganar reconocimiento para la congregación y la existencia de amargas contiendas dentro de la misa. Murió en Pagani, Italia, el 1 de agosto de 1787. En su teología moral, San Alfonso enseñó que todos están llamados a la salvación y que los medios se hallan disponibles para todas las personas. Según él, la salvación no es cuestión de torturas o de un cumplimiento legalista de la ley, sino de una vida de amor. Alfonso María Ligorio es considerado uno de los grandes maestros de la vida espiritual de la Iglesia Católica y uno de los santos que mayor influencia tuvo en la devoción a María, Madre de Jesús. Tiempo en que el miedo constituía el matiz predominante de la espiritualidad, su prédica destacó por enfatizar la misericordia y el perdón de Dios. El 20 de febrero de 1807, la Iglesia Católica declaró la heroicidad de las virtudes de Alfonso María Ligorio. Fue beatificado el 15 de septiembre de 1815 y canonizado por el Papa Gregorio XVI el 26 de mayo de 1839. En 1871, Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia. En 1950, Pío XII lo proclamó patrono de confesores y de los moralistas. Los misioneros redentoristas y como comunidad parroquial celebramos con alegría la fiesta de nuestro fundador y patrono San Alfonso María de Ligorio. Igualmente, damos gracias a Dios por la vida y el ministerio de los siguientes misioneros redentoristas. 70 años de profesión religiosa del padre Luis Alberto Roballo Lozano. 50 años de profesión religiosa del hermano Gerardo Antonio Ortiz Giraldo. 25 años de ordenación presbiteral de los padres Gustavo Arias Gómez, Armando Cerezo Sánchez, Luis Guillermo Lagos Dueñas, Uriel Uceda Sánchez, el padre Ediberto Mejías Quintero. Participemos con fe de esta celebración. Preside el padre Luis Carlos Jaime Murillo, superior provincial de los Redentoristas en Colombia. Oh familia de Alfonso, familia querida, hay en ti mi vida, consuelo y amor, familia gloriosa, a Dios consagrada, falange formada por el Redentor. Por eso constante, amarte yo quiero, amarte primero, amarte sin fin. Te doy cuanto tengo y es todo mi anhelo, verte acá en el suelo, gloriosa y feliz. Oh familia bendita, me das cuanto anhelo, amor verdadero, sincera amistad. En ti siempre encuentro la dicha y la calma que busca mi alma con tanta ansiedad. Por eso constante, amarte yo quiero, amarte primero, amarte sin fin. Te doy cuanto tengo y es todo mi anhelo, verte acá en el suelo, gloriosa y feliz. Osana, mil veces mi lengua te cante,
y que a cada instante te muestre mi amor. Al Señor bendigo por la paz cumplida, familia querida que en ti me ofreció. Por eso constante amarte yo quiero, amarte primero, amarte sin fin. Te doy cuanto tengo y es todo mi anhelo, verte acá en el suelo gloriosa y feliz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con humildad y sencillez de corazón, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo misericordioso tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, porque solo en la derecha del Padre ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que instaura siempre en tu Iglesia nuevos modelos de santidad, concédenos seguir de tal manera las huellas del obispo San Alfonso María en el celo por las almas, que alcancemos como él los premios del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. En la lectura del libro del profeta Isaías y en el Evangelio de Mateo, el Señor unge con el Espíritu a sus elegidos y los envía a anunciar el reino de Dios y a curar toda clase de enfermedad. Por eso, en el Salmo 88, canta eternamente las misericordias del Señor por todas las edades. La segunda lectura del libro de Timoteo nos invita a hacer súplicas y acción de gracias por los favores recibidos. Con estos sentimientos, dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos de Sion, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su abatimiento en cánticos. Los llamarás robles del justo, plantados para la gloria del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, saca fuerzas de la gracia de Cristo Jesús, y lo que me oíste decir, garantizado por muchos testigos, confíalo a hombres fieles, capaces a su vez de enseñar a otros. Toma parte en los trabajos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en activo se enreda en asuntos civiles si quiere tener contento a quien lo ha enrolado. Tampoco un atleta recibe el premio si no compite conforme al reglamento. El labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Reflexiona sobre esto que te digo, que el Señor te lo hará comprender todo. Palabra de Dios. Te alabamos. Un día Alfonso nos enseñó que el amor más grande es el que se da. La mayor riqueza es ser pobre. Aleluya, aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los trabajadores pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los profetas marcaron, o mejor, dejaron huellas profundas en la vida de sus oyentes. Y si quisiéramos dar una definición de lo que es un profeta, podríamos decir que son la voz de Dios y la esperanza del pueblo. Algunos dicen que es la voz de los que no tienen voz. A mí me parece que es arrogante, porque nosotros no somos la voz de los demás, somos los mensajeros de Dios y la esperanza de un pueblo. Cuando estaba pensando en qué iba a compartir con ustedes y leía esta, o miraba esta lectura, primera lectura que nos ofrece la liturgia propia para la fiesta o la solemnidad nuestra de San Alfonso, miraba que este texto del profeta Isaías, o algunos lo llaman el tercer Isaías, que vivió una situación compleja con su gente, vivió un tiempo de angustia, yo me atrevería a decir de desesperanza, un grupo de personas que estaban marginadas, desplazadas, que habían perdido toda su identidad, que habían perdido todas sus raíces. Hoy podríamos decir, vivían una situación de emigración, de desplazamiento forzado. Y es cuando el profeta Isaías asume y se da cuenta que él está vocacionado, está llamado por Dios, que ha recibido el Espíritu. ¿Para qué? Para transmitir no lo que él quiere, sino lo que Dios quiere para su gente. Y por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. No es que el profeta haya querido ser profeta, es que Dios lo ha llamado, lo sacó de entre su gente y le puso una misión. Y una cosa muy interesante que me parece que lo tenemos que mirar en esta connotación y en esta fiesta de San Alfonso y la fiesta de nuestros jubilares que están aquí presentes y los jubilares ausentes: me ha enviado para dar buena noticia a los pobres. Buena noticias. El profeta es siempre aquel que anuncia, aquel que propone. Lo que Dios hace es una propuesta.
El profeta no es aquel que siembra cizaña, no es aquel que revuelve las heridas, sino aquel que da palabras o proclama palabras de esperanza, porque no son suyas, es la voz de Dios. Y el pueblo que lo escucha se siente fortalecido y se siente animado para vendar los corazones desgarrados y para proclamar la amnistía a los cautivos. Es decir, Dios siempre nos da una oportunidad. Y ese es el profeta. Y yo me atreveré a decir, pasando al texto del Evangelio, eso fue lo que hizo un profeta de Nazaret, Jesús, que estuvo siempre anunciando, que estuvo siempre proponiendo, que estuvo siempre escuchando, que estuvo siempre ayudando y levantando. El profeta Jesús fue un profeta que anunció, que ayudó, pero que jamás condenó. El profeta Jesús marcó una gran diferencia frente a los líderes políticos, económicos, sociales y religiosos de su época. ¿Por qué? Hay un autor que me gusta citar, Moxnes, que dice que Jesús fue profundamente escandaloso. Y fue profundamente escandaloso porque se atrevió a pensar distinto. Ese profeta Jesús les dijo: la mies es mucha, los abundantes, los trabajadores son pocos. Estaba diciendo que todos tenemos una posibilidad y una oportunidad de trabajar en la construcción del reino de Dios. Fue profundamente escandaloso por eso. Quizá el hecho de trabajar en la vida o en el culto o en el anuncio era una profesión. Se trabajaba por un salario, eran asalariados, mientras que Jesús llama e invita a aquellos que son vocacionados. En el capítulo 9 de San Mateo dice que iba Jesús enseñando y anunciando el Evangelio del Reino, y dice que se compadeció. Me gusta la traducción que hace el texto. Es diferente la compasión a la lástima. La compasión es sentir, como cuando ante una situación sentimos que nuestro corazón arde y que decimos: tenemos que hacer algo. Eso hace Jesús. Y dice: en mi pueblo estaba abandonado y estaban como ovejas que no tienen pastor. Y es cuando decide ofrecerle la posibilidad de salvación a todos y busca un equipo de trabajo. Y son sus discípulos, sus apóstoles, disculpe. Fue Jesús eso, fue profundamente escandaloso. Porque miró de una forma diferente, porque sintió de una manera diferente, porque trabajó de una manera diferente. Y de esa manera, creo que nos lanzó un desafío a todos, o a quienes hemos entendido que tenemos que ser los profetas para el siglo XXI y del siglo XXI. En este orden de ideas, yo pienso que los redentoristas del mundo entero tenemos o somos hijos de un profeta, el profeta del siglo de las luces. Un padre francés escribió esa obra monumental, El Santo del Siglo de las Luces. Yo me atrevería a hablar del profeta del siglo de las luces, Alfonso María de Ligorio. Un hombre, ya miraron, no me voy a tener en la biografía, un hombre de cuna noble, pero que, como dijo el Papa Francisco, para su época, él verdaderamente sabía cuál era el olor a oveja.
Abandonó sus comodidades, abandonó todos aquellos privilegios y sintió la necesidad de la gente del sur de Italia, se dice de los cabreros. Gente abandonada, gente pobre, gente marginada, gente que a pesar de vivir en un mundo que lo tenía todo, no tenía nada. Y es allá cuando siente esa necesidad, ese mundo, ese llamado imperioso a pensar de una manera diferente. Al igual que Jesús, Alfonso fue profundamente escandaloso. ¿Escandaloso por qué? Abandonó los honores. Un abogado famosísimo. Después, escandaloso porque le dice a su papá: papá, no quiero seguir en este mundo. Por eso se ganó el rechazo de su papá cuando le dijo que quería ser sacerdote. Fue profundamente escandaloso porque se dio cuenta que la iglesia de ese entonces no podía estar recluida en las sacristías. A mí me suenan en el oído, al oído esas palabras del Papa Francisco hoy. Debemos abandonar las sacristías y salir a buscar. Eso lo hizo Alfonso. Había mucho clero en Nápoles, pero todos vivían encerrados, llenos de miedo, buscando sus privilegios. Como dice el Papa Francisco, de pronto haciendo carrerismo, pero no vivían su pastoreo. Y es cuando dice, tenemos que trabajar de una manera diferente. Y es allá, ante esa necesidad, recibe el llamado de Dios a fundar los misioneros redentoristas. En 1732, el 9 de noviembre, recibimos la aprobación. Hoy, como hijos de Alfonso, los redentoristas del mundo entero, según las estadísticas, somos un poquito menos de 5.000 en el mundo. Y estamos viviendo todo un proceso también, yo me atrevo a decir, escandaloso en toda la congregación. Y es que estamos viviendo el proceso de reestructuración y de reconfiguración. Eso es una invitación que se nos hace a vivir de una manera diferente. Así como Alfonso dejó las seguridades de su familia, luego las seguridades que le daba el clero, nosotros ante este proceso estamos llevados a dejar nuestras seguridades y a dejar nuestros miedos y a pensar diferente y a sentir como sintió el profeta Jesús. Los redentoristas somos de la gente y para la gente. Sin duda alguna que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis. La pandemia nos ha acorralado, nos ha llamado de temor, nos ha sentido y sentimos miedo. Pero el Señor nos dice, no tengan miedo. Tenemos ese gran desafío, queridos hermanos, de ser de la gente y para la gente. Alfonso hizo un juramento, no sé, creo que se hizo así, voto, juramento, de no perder un solo minuto en la vida. Y lo cumplió. Tenemos que ser trabajadores por excelencia. Y nuestro trabajo siempre está en función de los demás. Vivimos las fiestas jubilares. 60 años de sacerdocio y 60 años de vida religiosa de dos cohermanos. El hermano Gerardo Ortiz, que está enfermito allá en la Casa Mantilla. 60 años de sacerdocio del padre Luis Alberto Roballo. Misionero intrépido, valiente, decidido, arriesgado. Está en la Basílica de Buga. Y luego tenemos estos cohermanos que durante 25 años le han dicho a Jesús: tú, Jesús, como profeta, nos has cautivado. No pierdan, queridos jubilares, ese enamoramiento y ese gusto y ese amor por Jesús y ese amor por el trabajo. No nos ahorremos, desgastémonos. A ustedes, queridos hermanos que nos acompañan aquí en el templo y que nos acompañan por las redes sociales,
Gracias por su compañía, gracias por su oración, gracias por su cariño. Gracias porque nos ayudan a dar gracias por la figura de Alfonso y por la figura de nosotros los redentoristas. Tenemos grandes desafíos, tenemos obras muy importantes, tenemos obras prioritarias, pero también tenemos obras prioritarias y emblemáticas en situaciones, en lugares muy, muy difíciles. En el Chocó, tenemos en el Putumayo, tenemos misioneros en el África, vamos a estar próximamente en La Guajira, vamos a estar próximamente en las regiones de Santander, en el Opón, estamos en el África, estamos en Cuba, estamos allá donde la gente quiere ver que nosotros seamos la voz de Dios y la esperanza de ellos. Finalmente, les pido que oren por las vocaciones redentoristas, que envíen misioneros, así como nos dice el Evangelio de esa manera imperiosa, que le pidamos al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Hoy deberíamos estar ordenando 3 diáconos. La pandemia nos lo ha impedido. Tenemos o tendremos 3 futuros sacerdotes, pero es poco. Se nos han ordenado 3, pero hemos perdido alrededor de 5 o 6. Todavía estamos en déficit. Así que, con la oración de ustedes, haremos que Jesús sea amado y conocido. Así como los profetas fueron escandalosos y tuvieron amor de Dios y amor al pueblo, que los redentoristas también nos caractericemos. Que así sea. Muchas gracias. Nos ponemos de pie y renovamos nuestra fe. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Ustedes creen en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen, padeció, murió, resucitó y subió a los cielos? Sí, creo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, que procede del amor del Padre y del Hijo? ¿Ustedes creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? ¿Ustedes creen que nuestra vida no se acaba con la muerte, sino que un día participaremos del triunfo de Jesús? Digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, presentemos al Señor todas nuestras intenciones y nuestras súplicas y digamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Tú hiciste que San Alfonso reuniera en torno suyo un grupo eficiente de misioneros para evangelizar a los marginados. Por su intercesión fomenta en la Iglesia una intensa caridad pastoral y una gran capacidad de convocación. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú guiaste a San Alfonso para que se dedicara al servicio pastoral de los más abandonados. Por su intercesión suscita en nuestras comunidades parroquiales numerosas vocaciones a la vida religiosa y al ministerio sacerdotal y misionero. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú diste a San Alfonso un intenso amor a la Eucaristía. Concédenos por su intercesión que nuestras Eucaristías siempre sean un banquete de fraternidad. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú hiciste de San Alfonso un fiel devoto de María. Por su intercesión, enciende en nosotros un amor filial hacia ella y un anhelo de servir como ella a los demás. Oremos. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, recibe las oraciones de tu pueblo, y pues le diste a San Alfonso como pastor y guía, ayudado por su intercesión, condúcelo por el camino de la vida hasta la plenitud del reino eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En la mesa del altar,
ofrecemos el pan y el vino como signos festivos de la consagración y el misterio de estos misioneros redentoristas que celebran un aniversario más de profesión religiosa y ordenación presbiterial. Como estos dones que dejamos en el altar, su servicio sea fructífero y generoso. Agradarte solo ansío y no hacer el gusto mío. Quiero solo, mi Señor, lo que quiera tu bondad. Oh, cuán digna es del amor la divina voluntad. Oh, cuán digna es del amor la divina voluntad. En amor eres celoso, cuanto tienes de amoroso. Eres dulzura y calor para aquel que a ti se da. Oh, cuán digna es del amor la divina voluntad. Oh, cuán digna es del amor la divina voluntad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Inflama, Señor, bondadosamente en nuestros corazones con el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también, porque su ejemplo insigne nos impulsa a su piadosa intercesión, nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, Santo es el Señor, del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana.
Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, por María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, San Alfonso, fundador de nuestra comunidad hoy en su fiesta, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia redentorista y todos los que estamos participando en la Eucaristía, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros seres queridos difuntos, familiares, amigos, bienhechores, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
como hijos de un mismo Padre, dirijámosle nuestra oración como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Del mundo, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Y danos la paz. Hermanos, este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Les informamos a los fieles hacer tres filas y se distribuirá la comunión en la mano, nuestra mano izquierda encima de la mano derecha. Usaremos la mano derecha para remover el tapabocas y posteriormente tomar con la misma mano la hostia consagrada y llevarla a nuestra boca. Venimos a cantarte, San Alfonso. Es tu fiesta y queremos celebrar. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. Nos llenaste, San Alfonso, de tu paz y fortaleza, de un amor infinito a la oración. El ejemplo de invocar a nuestra Madre siempre virgen y al Altísimo rendir adoración.
hoy venimos a cantarte, San Alfonso. Es tu fiesta y queremos celebrar. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. Eres nuestro ejemplo vivo de humildad y de nobleza, nuestro guía misionero redentor. Las virtudes que nos llenan de poder y fortaleza, San Alfonso de la Iglesia, gran doctor. Hoy venimos a cantarte, San Alfonso. Es tu fiesta y queremos celebrar. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. En tus manos, San Alfonso, hoy confiamos nuestra vida. Te pedimos bendición y protección. Acrecienta nuestra ayuda y servicio a los hermanos, con entrega, sacrificio y con amor. Hoy venimos a cantarte, San Alfonso. Es tu fiesta y queremos celebrar. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. Jesús, Dios mío, en tu presencia verdadera, y deseo que en mi alma habites tú. Te recibo con mi espíritu y mi corazón dispuesto. No me apartes, Señor mío, de tu luz. Hoy venimos a cantarte, San Alfonso. Es tu fiesta y queremos celebrar. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. Enseñaste la oración, adoración y paz. Te ofreciste con amor a los demás. Querida comunidad, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradecerles por su cariño, como nos decía el padre Luis Carlos, por todo su apoyo a esta comunidad parroquial de San Alfonso María Ligorio. Dios los bendiga, bendiga a sus familias. Algunos avisos para tener en cuenta. La próxima peregrinación al Santuario del Señor de los Milagros de Buga serán los días 1, 2 y 3 de octubre. Los que estén interesados, acercarse al despacho parroquial. De igual manera, vamos a salir por los dos costados, por allí junto con el patio, para no regresarnos, puesto que ya están algunas personas esperando para ingresar a la siguiente Eucaristía. En el patio los están esperando con unas deliciosas empanadas. Les agradezco a ustedes, los que generosamente nos traen el mercado para las personas más necesitadas. Dios los bendiga. De igual manera le agradecemos a John, uno de los jóvenes que nos anima aquí en la parroquia, la parte musical, la canción que acabamos de escuchar es en honor a San Alfonso y él la compuso. Es la primera vez que se canta, es la primera vez
con la cual que él ha querido rendirle este honor a San Alfonso, ya que hace días él viene colaborando aquí. Le damos un aplauso a él. De igual manera, hermanos, poco a poco tenemos que ir reactivando varias cosas. Entre esos, ya estamos reactivando los grupos pastorales con presencialidad. No podemos quedarnos encerrados cuidándonos, sí, tenemos que seguir cuidándonos, pero también vamos a activar los grupos. A la salida por el patio los van a invitar al grupo, a los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, a los jóvenes y a las personas adultas que deseen. Hay un grupo para jóvenes, un grupo para adultos. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana para todos. Gracias. Oremos. Oh Dios, que en tu providencia dispusiste a San Alfonso María como fiel dispensador y predicador de este misterio tan grande, concede a tus fieles participar asiduamente de este sacramento y que al recibirlo te alaben sin cesar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente gracias a todos ustedes, gracias cohermanos por su presencia, gracias por la presencia de los familiares de nuestros cohermanos homenajeados. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Quienes tengan objetos religiosos para bendecir, levántenlos, tenga la bondad. Padre bueno, gracias infinitas te damos por los beneficios que nos concedes. Te pedimos que derrames tu santa bendición sobre estos objetos de nuestra devoción popular, ya es que llevándolos con amor, cariño y respeto, y haciendo realidad en nuestras vidas el mandamiento del amor, participemos de tu reino en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Un resto de día muy feliz, hermanos. Demos gracias a Dios. Dulcísima esperanza, celeste amor María, tú eres la vida mía, mi paz en la aflicción. Cuando te llamo pienso, en ti mi gozo es tanto, que un amoroso encanto me roba el corazón. Que un amoroso encanto me roba el corazón. Si alguna densa nube viene a turbar mi mente, se aleja apenas siente tu nombre pronunciar. En este mar del mundo eres claro lucero, que frágil mi velero al puerto ha de guiar. Que frágil mi velero al puerto ha de guiar. Oh.